estaba todavía estudiando la secundaria, empecé restaurando una virgen de Itatí. Yo siempre supe dibujar y me gustó hacer manualidades de chiquita. Y ahí es como que te da un apuntalamiento para que vos te vayas encaminando en lo que realmente va a ser tu profesión, ¿no? Había tenido muy buenas maestras y un poco de imaginación mía, buscando, probando, estudiar bien la imagen que estás haciendo, ver, siempre fui muy detallista, así que entonces hay que fijarse muy bien todos los detalles para que vuelva otra vez a ser como era, no cambiarle nada, que en eso consiste la restauración, en mantener las cosas en su origen, porque si no ya estaríamos hablando de un reciclado. Acá se restaura todo, desde imágenes hasta muebles. Más allá de que vos sepas, que vos hayas estudiado, lo que sea, lo que tiene mucho que ver acá, lo más importante, es la capacidad tuya de reemplazar un producto por otro, pero que sea positivo, de la imaginación, para poder reemplazar una pieza que te falta y hacerla de igual manera a la que era por otra, ¿entendés? Es un trabajo muy delicado, muy minucioso y que si solamente estás trabajando en esto te puede llegar a cebar una semana, porque tiene que quedar como era. Creo que la moda tiene mucho que ver, pero de cualquier manera es una cosa que aparte de los años siempre ha caminado. Es una profesión tan linda, la verdad que es algo tan lindo que solemos enamorarnos de nuestro trabajo y muchas veces te cuesta devolverlo.